Hablar de The Last of Us Parte 2 es hablar de uno de los estandartes de PlayStation de los últimos años. Su primera entrega en 2013 causó sensación e intriga para conocer cómo continuaría la travesía de Joel y Ellie para sobrevivir al mundo hostil y cruel al que se enfrentan. The Last of Us Parte 2 por fin calma esa inquietud y otorga más preguntas a su final. ¿Pero es un buen juego? Vamos a ver. La historia no es simple de digerir. Empieza donde justamente finalizó el primer juego. No obstante, ya han pasado 5 años y Joel y Ellie volvieron a Jackson junto con el hermano menor de Joel, Tommy. El juego es una travesía que explora lo más profundo de la venganza de los seres humanos, donde no es fácil encontrar un equilibrio entre la satisfacción y el sentirse bien con uno mismo. Ellie se emprende en una travesía para resolver un conflicto interno, enfrentando diversos peligros entre chasqueadores y humanos. Las luciérnagas parecen haber desaparecido, y nuevos grupos surgen para establecer un orden en la sociedad. Para poder encontrar un sentido a la historia, hay que indagar mucho en los simbolismos que el juego tiene, y de cierta forma, comprender que la venganza en un universo crudo es muy natural, pero conlleva mucho que perder. ¡Para, por favor! ¡No! ¡No! Ahora bien, visualmente hablando, los efectos están muy bien utilizados para la octava generación de consolas. Naughty Dog crea una notable diferencia entre la primera parte y el presente juego para cerrar en esta generación. El mundo postapocalíptico sigue siendo clave para el desarrollo del universo. La recaptura de la naturaleza por la creación humana como autos, recámaras o hasta edificios enteros, completos, llenos de árboles y plantas, son una forma directa de decirnos que ya no pertenecemos aquí. La física de la tierra, pasto y agua responden muy bien al contacto con los personajes. Las texturas de caminos y paredes son rasposas o lisas, dependiendo del material del que estén hechos. La fluidez del agua o granulosidad de la tierra, junto con el notable paso del tiempo en los autos, con la oxidación, son muestras del buen uso del motor gráfico Havox. La transparencia de las ventanas, combinada con el reflejo de las mismas, están hechas de manera que puedas ver tanto a través de ellas como el mismo reflejo que hay enfrente de ti. Que aún rotas, los pedazos remanentes siguen cumpliendo con su función gráfica. Incluso, la luz atravesando las hojas de los árboles, plantas y pasto son detalles que rozan la línea del videojuego al realismo. La paleta de colores es muy vasta, atrapa la atención y puede llevar desde la tranquilidad al nerviosismo al jugador, dependiendo si es un espacio abierto y luminoso, o un sótano tenue y sombrío. Hablando ya del sonido, la ambientación es muy adecuada a lo que presenta el juego. El ruido que produce el pasto al arrastrarse es claro de escuchar, al igual que un pequeño ruido como un chasquido al chocar contra una pared con las manos o cuerpo por las prisas al correr. Los sonidos producidos por el agua, los pasos al caminar, los animales u objetos cayendo lejos entre los árboles o edificios hacen sentir que el mundo está vivo. Sin mencionar los golpes en combates, caídas, disparos de las armas y hasta machacamiento de los cuerpos de enemigos son muy perceptibles. Las voces están muy bien sincronizadas con el movimiento de los labios y gestos de las caras. El doblaje español latino no está mal, y las voces sí parecen pertenecer a los mismos personajes, aunque no tiene el nivel de calidad como el idioma original. Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. La música. Gustavo Santaolalla. Al igual que el primer juego, crea melodías excelentes con sus diferentes instrumentos de cuerdas. Son realmente memorables y llenas de emociones. Hay partes donde se estremecen tantas notas musicales durante eventos en la trama, donde debes de luchar o escapar para sobrevivir, pero existe música que te relaja al saber que ya estás a salvo, aunque siguen siendo melodías que de alguna manera se perciben muy oscuras, dando a entender que el mundo de The Last of Us es crudo, cruel y hostil. La jugabilidad se detecta diferente al juego del 2013. La sensación de pesadez de Joel ya desaparece, puesto que Ellie tiene una corpulencia más ligera y se mueve con mayor agilidad. El juego se convierte con más verticalidad,
al poder subir edificios gracias a botes de basura, escaleras y más, esto creando una sensación de mayor libertad en los mapas. La exploración es más detallada, a muchos rincones que explorar y mantienen un buen sistema de recompensa. En su mayoría, encontrarás coleccionables que pueden ayudar a entender más la trama de la historia y pequeñas historias de los sobrevivientes. Además, puedes encontrar desde un nuevo estuche para cargar un arma extra o un arma nueva en sí. Encontrarás mesas de trabajo escondidas alrededor de cada uno de los mapas, con las que podrás perfeccionar tus armas dependiendo de la cantidad de herramientas que hayas encontrado en tu travesía. También hay un árbol de habilidades donde podrás desarrollar tu estilo de combate. Podrás crear bombas caseras, minas, curarte de manera más rápida, volverte más sigiloso, construir cuchillos, entre otras más, las cuales debes ir desbloqueando, recolectando píldoras y decidir en qué gastarlas. Existen manuales que debes encontrar con los cuales se desbloquearán más árboles de habilidades y así expandir tus opciones de destrezas. Aunque no se puede pedir más variedad de armas, puesto que en el juego existen las clásicas pistolas, revólveres, escopetas, rifles, arcos, etc., se hubiera agradecido un poco más de recompensas como puntos para el menú principal, donde hay un menú de desbloqueables, de los cuales hablaremos más adelante, pero quedamos satisfechos con el sistema de recompensa actual. El combate es muy intuitivo. Además, las zonas de conflicto son mucho más amplias que el juego previo. Puede ser muy agresivo o sigiloso. Hay mucha variedad e inmersión. Acabar con tus enemigos a distancia o cuerpo a cuerpo. Esta última agrega un nuevo botón para esquivar los ataques y después atacar de vuelta. Si los enemigos te sobrepasan, puedes esconderte entre el pasto alto, detrás de paredes, debajo de las camas y más, lo cual te deja fuera del rango de visión del enemigo, pero sin la certeza de saber dónde están, pues no puedes verlos tampoco. Conforme avances en el juego y superando modos de dificultad más elevados, obtienes puntos para desbloquear arte conceptual del juego, estatuillas en 3D de personajes, diseños visuales como el clásico modo sepia o pixelado, además de mods en el juego que te permiten alterar ciertos aspectos como matar a un enemigo con una sola bala. Los niveles de dificultad ofrecen un gran cambio en la jugabilidad, donde los enemigos son mucho más agresivos y hay menos recursos para ti. La última actualización adhiere una nueva forma de jugar, donde la muerte permanente está clara. Muere una vez y se reinicia la historia desde el comienzo. Aquí está. Esto es todo lo que podemos decir al respecto sobre el juego de Naughty Dog. Esperamos haber aclarado ciertas dudas y haber podido influir en tu decisión para jugar o no The Last of Us Parte 2.